Buenos días a todos. Como ha dicho Francisca, mi nombre es Elena González Rey. Yo trabajo en el Instituto de Parasitología y Biomedicina de Granada, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo primero que quería hacer era pues, darle la enhorabuena a los organizadores, a Carlos, por este fantástico evento, por este evento innovador y sobre todo agradecerle que me haya hecho formar parte de él. Y bueno, a continuación, pues, en mi charla voy a intentar hablaros un poco de una parte de nuestro trabajo, porque como ha dicho Francisca al presentarme, somos un grupo diverso, o sea, trabajamos en diferentes áreas, en áreas diversas, y sobre todo, pues bueno, como el título de mi charla y relacionado con la mesa redonda, es pues, la medicina personalizada en inflamación y autoinmunidad, principalmente con lo que nosotros trabajamos, que son neuropéptidos y células madre de tejido adulto, en el tratamiento clínico, y me voy a centrar sobre todo en las células madre. Bueno, como todos sabéis, la supervivencia de un organismo, la homeostasis de un organismo, depende del equilibrio que haya entre todos sus sistemas, y eso no es más que la capacidad que tiene un individuo para regular el medio interno frente a cambios que puedan ocurrir en el medio interno, en el medio externo. A nivel de los individuos, que normalmente se encuentran o nos encontramos expuestos a una gran cantidad de patógenos y de elementos extraños y de daños en tejido, esto supondría los estímulos que hacen que se tengan que desencadenar respuestas que vayan destinadas a regular estas situaciones, que vayan destinadas a intentar encontrar ese equilibrio. Normalmente lo que se produce en un individuo cuando se encuentra con esta situación son procesos de inflamación aguda, que son necesarios para intentar controlar el daño o el patógeno. Cuando esto ocurre y el patógeno ha sido eliminado o el tejido ha sido reparado, se tiene que producir una resolución de este sistema, se tiene que controlar esta respuesta. Cuando esto no ocurre así, lo que se produce es una inflamación crónica, una activación continua del sistema inmunitario, que hace que, junto con otros factores que comentaré a continuación, de tipo genético, de tipo ambiental, se produzca un ataque indiscriminado de nuestras propias células a nuestras propias células. Y eso es lo que origina fenómenos de autoinmunidad o las enfermedades autoinmunes. Como veis aquí en esta imagen, casi todos los tejidos del organismo son susceptibles de ser protagonistas de una enfermedad autoinmune. Hay más de 120 de enfermedades autoinmunes, que suponen un 8% de incidencia a nivel global. Y, como sabéis, pues, hay una mayor susceptibilidad en las mujeres. Y bueno, algunas de estas pues, las conocéis, como la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. Como decía, las enfermedades autoinmunes son complejas, tienen causas muy diversas. Principalmente, bueno, pues tienen una causa genética. Pero, o tienen factores genéticos, algunos de los cuales se conocen, pero que no explican toda la complejidad de estas enfermedades. Por ejemplo, como veis aquí, pues hay veces en que hermanos gemelos, uno presenta una enfermedad autoinmune y el otro no. Esto se debe a que hay otros componentes, como son factores ambientales, el estrés, el tabaquismo, infecciones, alergias, y factores endógenos, la presencia de un determinado tipo de hormonas en un momento determinado, la obesidad, la asimilación o no de vitaminas. Pero además, las enfermedades autoinmunes que pueden dar lugar a manifestaciones diferentes según el tejido en el que se están produciendo, por ejemplo, pues dan lugar a una degeneración en el sistema nervioso en el caso de la esclerosis múltiple o una pérdida en la asimilación de azúcar en el caso de la diabetes, pues están formados, a pesar de su complejidad, por los mismos componentes, por componentes similares. Pero estos componentes son pues, esta diversidad de mediadores celulares y moleculares, que es lo que os comentaba al principio, que en un momento dado se producen, pero que deben ser controlados. De tal manera que lo que ocurre en autoinmunidad es que estos mediadores, que yo he simplificado aquí en esta figura, están desregulados. Hay una desregulación inmunológica y uno de los elementos clave en la biomedicina y en la inmunología ha sido intentar conocer qué factores y qué mecanismos son necesarios o actúan para que los individuos sean capaces de seguir protegiendo de que el organismo sea capaz de seguir protegiéndonos frente a lo extraño, pero al mismo tiempo no se produzcan reacciones frente a lo propio. Y así pues, se han estudiado y se han caracterizado diferentes mediadores a nivel molecular, por ejemplo, glucocorticoides, mediadores antiinflamatorios, y a nivel celular, diferentes tipos de células reguladoras. En nuestro laboratorio, nosotros hemos caracterizado
el efecto en este equilibrio inmunitario de dos componentes. Uno molecular, que son los neuropéptidos, y después si queréis pues podemos hablar de ellos, porque ahora no los voy a tratar, y un componente celular, que son células madre mesenquimales. ¿Qué es una célula madre? Bueno, seguro que había oído mucho últimamente acerca de qué es una célula madre. Una célula madre es una célula que tiene una capacidad indefinida de poder replicarse, de poder dar lugar al mismo tipo celular, pero además es capaz de diferenciarse y dar lugar a diferentes tipos de tejido. Al principio se pensaba que solamente existían en el embrión, pero actualmente se sabe que existen en casi todos los tejidos adultos, y esto pues ha abierto una puerta impresionante a sus posibilidades terapéuticas. La diferencia en el origen de las células madre está relacionada con su capacidad o su potencialidad, de tal manera que las células madre embrionarias son capaces de generar un organismo completo. Se han encontrado células madre en el cordón umbilical y en placenta, que son capaces de generar la mayor parte de los tejidos, y en los tejidos adultos realmente son capaces de generar aquellos tejidos que están relacionados con dónde se encuentran ellas, ¿no? El primer tejido adulto donde se encontraron células madre fue la médula ósea, y aproximadamente hacia 1950 se observó que existían dos principales componentes celulares en la médula ósea. Uno de ellos eran las células madre hematopoyéticas, que son el tipo celular que puede dar lugar a todo el linaje de células sanguíneas y también células de defensa, y que se utiliza mucho, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea en condiciones de, por ejemplo, de procesos leucémicos. Pero por otro lado, se observó que también existe otro componente celular que en principio se pensó que eran células de soporte, que lo que permitían era la estructura de la médula, pero que años más tarde se observó que también tenían un componente de células madre, y que eran células que procedían de una capa embrionaria, que es el mesodermo, y estas células eran capaces de tener propiedades regenerativas y eran capaces de diferenciarse principalmente a tejidos como el cartílago, hueso o grasa. Actualmente, como he dicho, se sabe que existen distintos tejidos adultos, y aquí os pongo una tabla donde lo que se ha visto es las diferencias que existen principalmente a nivel de donante o de abundancia en las células madre. Y como se puede ver, es el tejido adiposo el tejido en el que fundamentalmente se ha visto que la abundancia de las células madre es mayor, el éxito de recuperación es también muy importante, y es un tejido muy fácil de obtener y donde la utilización del mismo es también bastante adecuada. Entonces, con este tejido es con el que nosotros hemos trabajado en el laboratorio, con las células madre aisladas de este tejido, que se obtiene a través de lipoaspirados, de liposucciones, a través de distintos mecanismos, pues lo que hemos hecho ha sido obtener esta población de células que hemos caracterizado. Y así, mientras que algunos grupos han estudiado sus propiedades regenerativas, su capacidad de conversión en cartílago, en graso, en hueso, nosotros hemos estudiado qué capacidad tenían estas células en el sistema inmunitario y describimos por primera vez sus capacidades inmunorreguladoras. Es decir, estas células, que yo represento aquí en esta figura, son capaces de controlar respuesta autorreactiva y de controlar mediadores inflamatorios, mediadores tóxicos durante los procesos de inflamación. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues esto ha supuesto un gran cambio en la utilización de las células madre. De tal manera que si en un principio las células madres se utilizaban sobre todo por sus capacidades regenerativas, por ejemplo, en problemas óseos, o en distintos tipos de enfermedades, lesiones de la médula ósea, el hecho de que tengan una capacidad de regular el sistema inmunitario abre una puerta a su posibilidad y a su posible utilización en enfermedades que puedan tener un componente de autoinmunidad, un componente inflamatorio. Así, lo que os voy a presentar a continuación es cómo vamos a llegar a esa medicina personalizada. Una vez que está hecho el estudio a nivel celular de esta célula, en nuestro grupo, y además otros grupos también, lo que hicimos fue caracterizar el efecto in vivo de esta célula en modelos animales que mimetizan este tipo de enfermedades autoinmunes, como modelos de artritis reumatoide, de esclerosis múltiple o de enfermedad de Crohn. Y algo muy importante que quiero destacar aquí es que en estos modelos, una de las cosas que observamos, además de que tuvieron un efecto beneficioso a nivel terapéutico en todo ello, y ahora os pondré un ejemplo, era que utilizando células de una cepa de ratón en otra cepa de ratón, o de una cepa de ratón en otra cepa diferente de ratón, que es lo que se llama un modelo alogénico, e incluso utilizando células humanas
en un modelo de ratón, es decir, entre especies diferentes, lo que es un modelo xenogénico, las células nunca eran reconocidas como extrañas. ¿Esto qué significa? Esto tuvo una gran importancia, o esto tiene una gran importancia, porque esto lo que ha permitido es la posibilidad de considerar el poder tener donantes diferentes para poder utilizar estas células y que no tenga que ser el propio paciente del que se tengan que obtener estas células, ¿no? Y ahora lo comentaré también a continuación. Como os digo, voy a presentar un ejemplo de modelo animal en el que hemos trabajado, que es el modelo de artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, sistémica, inflamatoria, que tiene una prevalencia del 1%, y la cual se generan 40 casos nuevos cada 100.000 habitantes al año. En esta enfermedad lo que ocurre es que se produce un reconocimiento por causas desconocidas en un momento dado de la vida del individuo frente a componentes del hueso, del cartílago, principalmente frente a colágeno y componentes de la matriz, y hace que se produzca una respuesta autorreactiva y producción de mediadores, y estos mediadores pues migran hacia la articulación, y aquí se origina esto, una inflamación en la membrana sinovial, que va a terminar con la destrucción del cartílago y el hueso. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es, en una cepa de ratón que es susceptible genéticamente de poder sufrir esta enfermedad, pues inducirle este problema, este desorden. Y lo que quiero que os fijéis aquí, bueno, pues que, por ejemplo, en rojo está representado una cuantificación del efecto de esta enfermedad en el animal, que viene dado, pues, como veis aquí, por lo que ocurre en la articulación. Es decir, se produce una inflamación, se produce una anquilosis, una rigidez, y esto se puede cuantificar numéricamente. Bien, cuando nosotros inyectamos células derivadas de tejido adiposo, y en este caso en distintos momentos, podéis ver cómo vamos reduciendo la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, en este caso solamente 40% de los ratones desarrollan la enfermedad, incluso llegamos a evitar el desarrollo de la misma. Estudiando mecanismos, y aquí solamente lo que quiero que veáis es que mientras que en la articulación se produce una gran cantidad de mediadores inflamatorios, que son las barras rojas, cuando tomamos esas articulaciones de ratones tratados, pues todos estos mediadores disminuyen. Lo mismo, por ejemplo, que un marcador característico de la severidad de la enfermedad, que son los anticuerpos, ¿no? Veis en verde la bajada en la producción de anticuerpos, específicos, tras el tratamiento. Y esto simplemente para resumir, que lo que hacen estas células realmente es controlar esta respuesta autorreactiva, esta respuesta inflamatoria e inducir tolerancia en el sistema inmunológico, es decir, induce la capacidad de que el sistema inmune deje de seguir atacando a lo propio. Y entonces, en este punto es donde nosotros llegamos y nos encontramos con que, bueno, en resumen de nuestras investigaciones, pues dio lugar a considerar que estas células derivadas de tejido adiposo eran unas células dentro de los tejidos adultos de las más fáciles de obtener y expandir en condiciones adecuadas para la práctica clínica, que mantenían sus propiedades regenerativas, son células inmunoprivilegiadas, como he dicho, son células que no son reconocidas como extrañas, eso da idea de que se pudiera permitir de alguna manera un almacén de diferentes donantes de estas células. Hemos visto que se dirigen al sitio dañado de manera específica, tiene una amplia cantidad de funciones, no produce inmunosupresión y aparentemente son seguras. Evidentemente quedan una gran cantidad de aspectos a tener en cuenta, como es el hecho de que si vamos a la clínica, qué paciente o en qué estadio de la enfermedad se deberían utilizar, desarrollar protocolos estandarizados y uniformes y también pues, ver un poco a largo plazo con el envejecimiento de estas células qué es lo que podría pasar. Pero en este punto nos quedaríamos aquí, nosotros como investigadores básicos o preclínicos no avanzamos mucho más a no ser que contemos con el apoyo de una empresa interesada en el desarrollo clínico de este producto, entre comillas, ¿no? Y aquí entra pues, lo que os voy a comentar en los próximos 2 o 3 minutos, que es esta empresa, Tigenix. Tigenix es una empresa, una compañía europea líder en terapia celular, que tiene una base en Bélgica y otra base en España, y que está dedicada al desarrollo clínico de estas células madre de las de tejido adiposo. Ha terminado ahora un ensayo espectacular en pacientes con artritis reumatoide refractaria. Este ensayo se ha hecho en 23 centros diferentes, con 53 pacientes, en los cuales se administró durante 3 semanas, una vez semanal, estas células de manera intravenosa y se siguieron 6 meses de seguimiento, ¿vale? Y lo que se vio, en primer lugar, pues que solamente uno de los pacientes había mostrado efectos secundarios, que las células eran perfectamente seguras, que se toleraban muy bien, y lo que voy a mostrar aquí es que, bueno, lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que en este ensayo
se hace en pacientes que no responden a nada. Son pacientes con una artritis reumatoide muy severa, como pongo aquí, que son el 5 al 10% de los pacientes que tienen artritis reumatoide. Esto supone una cantidad de pacientes bastante grande que necesita tratamientos de otro tipo a los que se están utilizando. Y aquí, pues, a través de diferentes índices que marcan la enfermedad, un índice americano, un índice europeo, lo que quiero que veáis es, en las barras azules, lo que muestran es el porcentaje de pacientes que al cabo de los tres meses, o incluso al cabo de seis meses, mostraban una mejora bastante significativa en los signos clínicos, principalmente relacionados con la inflamación y el daño en las articulaciones. Actualmente están desarrollando otro ensayo clínico en sepsis. La sepsis es un proceso que supone un problema a nivel mundial enorme. Es la tercera causa de muerte en las sociedades industrializadas. Es un proceso de infección. Se origina por una infección en la cual el sistema inmune de nuevo se descontrola y entonces se produce una inflamación exagerada que es imposible de eliminar. Y suele ser muy frecuente en pacientes inmunodeprimidos, como son los que están en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, actualmente no hay tratamientos adecuados, ¿no?, para este problema. Esta empresa, en base a resultados también que teníamos en nuestro grupo, en el que habíamos visto que en un ratón al que inducíamos una infección microbiana y que en 10 días morían un 80% de estos ratones, cuando utilizábamos células de tejido adiposo, ya fueran humanas o del propio ratón, se producía un aumento en la supervivencia hasta el 80%, ¿no? Y veíamos, y en este caso son las barras blancas, que lo que hacían estas células era disminuir marcadores de tipo inflamatorio y también bajaban el número de bacterias que había en diferentes tejidos, por ejemplo, en el peritoneo, en el bazo o en la sangre. Así, pues, se han iniciado este ensayo, como digo, se han reclutado a 32 voluntarios sanos a los que se le ha inyectado un componente bacteriano y lo primero que se ha visto es que no se ha producido ninguna reacción adversa ante la administración intravenosa y actualmente pues están estudiando cómo ha afectado a toda la respuesta inflamatoria. Y ya para terminar, pues lo que quiero comentaros es que hay actualmente más de 4.500 ensayos clínicos que utilizan células madre, principalmente en leucemias, en desórdenes de coagulación sanguínea, enfermedades de la médula ósea. En ese sentido, son los mayoritarios, están utilizando las propiedades regenerativas de estas células y sobre todo se utilizan células madre derivadas de médula ósea, pero en el caso de las células derivadas de tejido adiposo hay actualmente más de 150 ensayos y como veis aquí, realmente la mayoría de ellos están concentrados en enfermedades que tienen un componente inflamatorio y autoinmune. Y destacaros también que en todos estos ensayos lo que se ha visto es que tanto en un caso como en otro las células son eficaces y son seguras. Y recientemente van a empezar a aparecer los datos realmente de beneficio terapéutico. Y quiero señalar que España está a la cabeza de los países que están realizando ensayos clínicos utilizando células madre derivadas de tejido adiposo. Y ya simplemente para terminar, deciros que personalmente sí que opino que en un principio, cuando se hablaba solamente de las células madre embrionarias, podíamos estar hablando de una situación de ficción. Realmente se podía dar esta situación en la que, debido a razones religiosas, morales o ideológicas, fuéramos nuestros propios interruptores al desarrollo de este tipo de terapia. Con el desarrollo y la caracterización de las células madre derivadas de tejido adulto, realmente esto se convierte en la posibilidad terapéutica, se convierte en una realidad. Por supuesto, creo que hace falta mucha más investigación, mucha más información acerca del desarrollo de estas células y, por supuesto, necesitamos que empresas adecuadas lleven a cabo el desarrollo de este producto y la disponibilidad para que sea una realidad esa medicina personalizada. Y nada más, quiero agradecer a la gente que ha colaborado en todo este estudio, a Mario Delgado sobre todo, y a la gente de la empresa Celerix, que es con la que iniciamos los ensayos con las células madre, principalmente a Dirk y a Manuel González, y a todos ustedes por vuestra atención. Gracias.